todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 20 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 7 al 11 de septiembre. Recuerden por favor leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy son las siguientes. La primera pregunta es, hemos visto muchos tipos de sonidos en esta unidad. Sonidos de la casa, de objetos, sonidos de personas y sonidos de animales. De todos esos, ¿cuáles fueron los sonidos que más te gustaron? Y la segunda pregunta es, ¿crees que podríamos usar los sonidos que estudiamos en esta unidad para hacer música con ellos? Durante toda la unidad que iniciamos en junio, hemos estado viendo sonidos de diferentes tipos. Sonidos de la casa, sonidos de objetos, sonidos del medio ambiente, sonidos de animales y muchos otros tipos de sonidos. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es como un repaso de todos esos sonidos que habíamos visto para tratar de usarlos para hacer música con ellos. Los últimos sonidos que vimos fueron los sonidos de los animales. Estaba el sonido de la vaca, del cerdo, del lobo, del pato, del perro, del gato y muchos otros más. Antes de eso, vimos sonidos de objetos, por ejemplo, de la máquina de escribir, de una cafetera de pito, de un abanico, de un reloj, sonidos de carros. También vimos cómo podemos asociar los sonidos de las voces de las personas con sus caras o los gestos que están haciendo. Y también hablamos de sonidos de la naturaleza y sonidos que podemos encontrar en la casa. Hoy la clase es muy sencillita porque es simplemente un repaso y un cierre para esta unidad que terminamos hoy. Lo único que tienen que hacer hoy es crear una música utilizando varios de los sonidos que estudiamos en las unidades pasadas. Todos estos sonidos de los que yo acabo de hablar, vamos a tratar de usar algunos para hacer música. A la hora de hacer esta música tenemos dos opciones. La primera opción es crear una música completamente nueva que no exista por medio de los sonidos. Y la segunda opción es guiarnos en una canción que ya exista para hacerla por medio de los sonidos que estudiamos en esta unidad. Entonces voy a hacer un ejemplo de cada una de estas dos opciones para que vean cómo se puede hacer. Esta sería la música hecha completamente nueva con sonidos que ya estudiamos. Miau, wow, miau, miau, wow, miau, wow, miau, miau. Miau, wow, miau, miau, wow, miau, miau, wow, wow. Ok, en esta canción, por ejemplo, yo usé el sonido del perro, el sonido del gato, el sonido del caballo, traté de hacer el sonido del teléfono y de la máquina de escribir, también hice el timbre de la escuela, la cafetera de pito y por último terminé con el sonido de la vaca. Y ahora voy a hacer el ejemplo de la música creada con una canción que ya existe. Lo voy a hacer con una canción que se llama El Danubio Azul, que es un vals muy famoso. Espero que lo reconozcan. Vamos a ver. Ño, 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 ño. Cuac, 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 cuac. Ño, 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 ño. Pio, 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 pio. Rum, 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 rum. Rum, rum, rum. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. ¡Ahú! En este caso, usé el sonido del cerdo, el sonido del pato, el sonido del pollito, el sonido del motor del carro y también un pito del carro y al final el sonido del lobo. Entonces, a fin de cuentas, esto es todo lo que tienen que hacer, hacer una música usando diferentes tipos de sonido, puede ser de voces, puede ser sonidos de la casa, de la escuela, de animales, de la naturaleza,
cosas así por el estilo. Lo que ustedes quieran. Quiero que exploten toda su creatividad y toda su imaginación al hacer música con estos sonidos. Ahora vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas preguntas no me las tienen que enviar, solo contestarlas en voz alta. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice: enlista sonidos del entorno que puede producir con el cuerpo y la voz. El intermedio dice: reproduce sonidos por medio del cuerpo y la voz. Y el avanzado dice: ejecuta una música creada por medio de sonidos producidos con el cuerpo y la voz. Las evidencias de esta clase número 20 serían un audio en el que me muestran la música que ustedes crearon usando los sonidos que estudiamos en esta unidad. Y también decirme en cuál de las tres etapas del proceso se encuentran. Recuerden decirme su nombre y su sección cuando me envían las evidencias. Y esa sería la clase de esta semana. Con esta clase terminamos la segunda unidad y la próxima empezaremos la tercera. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos.